pierna. Sí. Estamos. Buenas noches. Bienvenidos a la crónica de Vampiro Enmascarada, el carril de los presentes aquí en la taberna de rol. Como siempre, los viernes, a menos que un siniestro nos suceda, vamos a estar aquí jugando nuestra campaña de vampiro. Vamos a aprovechar para comentarles un par de cositas que tenemos para ustedes. Estamos en la última semana de las consignas para Vampiro Enmascarada de Vamptober. Se va acercando el final de octubre y con esto se vienen las últimas curiosidades, datos, ideas que le dejamos para nuestras redes. Esperemos que estén disfrutándolos, que están muy buenas las cosas que vamos poniendo. Y con el final de octubre se acerca también Halloween y tenemos preparado algo para ustedes. Así que los estamos invitando el domingo 30 a las 20 horas a pasar por nuestro Twitch. Vamos a romper este año la maldición del especial de Halloween. Vamos a ver si eso sucede. De a poquito vamos sumando contenido en nuestro TikTok, creado por Chris, así que pueden encontrar el link en el chat para verlo y bueno, cuéntenos qué les parece, dejen sugerencias, etcétera, que también está buenísimo. Le mandamos un beso enorme a Chris también, ya que estamos. Se andaba buscando material para jugar presencial su partida de rol, como estamos haciendo aquí nosotros. O si no, algo lindo para regalar al DM, algo para atender a otro de sus jugadores amigos, o props directamente para tener un buen atacazo artístico. Le contamos que pueden encontrar todo en la tienda de Instagram de WJ de Láser, que es nuestro sponsor, que hace estas cosas en madera increíbles. La verdad que están alucinantes, algunas pintar, otras directamente tienen un acabado tan lindo que para dejarlos así color madera. También por supuesto va a estar el link en el chat para que le puedan escribir y consultarles el catálogo disponible que tienen de todas estas cosas tan lindas. Y creo que con esto podemos tomar un pequeño paréntesis para contarles qué es lo que vamos a jugar hoy. Como verán, alrededor de la mesa no se encuentran los personajes de Jardín de los Presentes. Para los que no nos hayan seguido hasta el capítulo anterior, Luca bebió en un ritual la sangre de su sire y se va a vivir recuerdos de su sire en el pasado. Esto nos va a llevar a otro contexto, nos va a llevar casi a otra ciudad de las flores. Y me gustaba la idea de que, antes que nada, preguntarles qué le opinan los jugadores de todo esto que va a pasar y qué vamos a hacer. A ver que Ana está viva en el futuro, no me quita la presión de nada. No, es verdad, es verdad. Ustedes juegan con personajes totalmente distintos. Hay un momento en One Piece que tienen que ir a rescatar un personaje y están saltando un puente. En el momento que saltan un puente no habían llegado a la altura del manga, entonces hacen flashback de todo lo que había pasado y vos te quedás, ¿pero qué pasa cuando saltan el puente? ¿Era por eso que repitieron tantas veces eso? Sí, sí. Mirá, 5 capítulos de relleno. Porque... Yo en el momento pensé que era simplemente era el pico del relleno del anime. Y no, era por algún motivo. Bueno, me parece más respetable. Sí, el motivo era que él... Todavía no sabían qué pasaba tampoco. Claro. Interesantísimo lo que me y así es como me siento. Como, esto es súper interesante también, pero... Pero contame lo que pasa en el futuro. ¡Pero lo sorprendieron! No, y además como pero, jugador, el hecho de jugar con otro personaje, con poderes, con cosas nuevas, también se hace re divertido. Tipo, sí. Como... Yo quiero decir algo. Cosita. Las hojas de estos personajes. Una locura. Total. Ay, tan contento. Sí. Creo que demasiado, no sé qué hacer con todas estas cosas. A ver, se me escucha abajo. No, ahí va, perfecto. Vamos a acomodar un poquito. Bueno, me gustaba escuchar el input que tenían ustedes sobre esto. Me parece que va a estar bueno, va a estar interesante. Así que, sin más preámbulos, vamos a nuestra intro del Jardín de los Presentes, aquí en la Taberna de Rock. Es el año
1926. La ciudad de las flores es una meca del comercio, la cultura, sobre todo la industria. El cinturón industrial de la ciudad de las flores es uno de los más grandes de la zona. Miles de trabajadores todos los días se levantan de diferentes áreas de la periferia y van a trabajar a las crecientes industrias. Las ciudades de América están viviendo un auge económico pocas veces visto. El nivel de vida de gran parte de la población está aumentando a pasos agigantados. Diferentes nuevas disciplinas, tanto artísticas como tecnológicas, empiezan a surgir. La ciudad está gobernada por el clan Toreador. El príncipe Dupont trajo a la ciudad mucha cultura y riqueza al terminar la Primera Gran Guerra. Pocos saben qué fue lo que intercambió o quién le cedió todo ese poderío. Pero el príncipe Dupont, la realidad es que no es un vástago muy joven, muy viejo, perdón. Los príncipes que ostentan cargos y praxis de zonas tan poderosas y ricas suelen tener unos años a su espalda. No es el caso de Dupont. Pero a diferencia de otros de su tipo, cuenta con el apoyo del clan más numeroso de la ciudad. Los Toreadores han llegado para quedarse. Esa muletilla comienza siempre los discursos del príncipe. La camarilla no hace tanto que gobierna la ciudad. Y eso no significa que antes había otra facción controlándola. La ciudad de las flores, hay quien dice que se fue generando de la nada, con los siglos. Quizá la cercanía al río, su particular buen clima. Cuando la ciudad empezó a tener una cantidad de población suficiente como para atraer vampiros, pasó mucho tiempo hasta que una estructura organizada se pueda considerar acá. Estamos en una época de menos luz. Estamos en una época de apenas más superstición. No tanta. La ciencia ya es parte importante del día a día. Las revoluciones industriales. Los automóviles. Ana recuerda el año 26 en la ciudad de las flores de forma muy particular. Fue el año donde obtuvo su cargo de arpía. Después de muchos años de estudio en la capilla y de varios viajes con motivos que fuera del clan no deben ser mencionados. Esto alimenta un poco la extraña relación que tiene la camarilla con sus hechiceros. Los últimos años, una coterie fue formada para tomar el control de la ciudad, para hacer que cada vampiro de la zona obedezca o se vaya, o peor.
Ana comparte Kotori con dos vástagos. Un Nosferatu llamado Basil. También arpía de la ciudad. Y un tal... Don Matías. Un miembro del clan Ventru, muy alineado con los ideales de la camarilla. Que ostenta un cargo considerado por algunos a veces polémico o agresivo. El de azote del príncipe Dupont. Los teléfonos no son lo que serán. Los automóviles tampoco. La información tarda un poco más en llegar de un lado a otro. Tanto para bien como para mal. La coterie del azote, específicamente, ha sido llamada a investigar una serie de apariciones de vástagos esta vez en un viejo hotel. Parece que diferentes vástagos de la ciudad por las últimas semanas han empezado a aparecer muertos de nuevo. Pero incluso vástagos con cierta edad no se deshacen de la forma correspondiente. Parece que se los encuentra identificados. El azote ante esta compleja situación debe utilizar a toda la coterie para intentar llegar al fondo de este asunto. El hotel es un hotel relativamente nuevo, que en el presente de la ciudad ya no existe. Está en una enorme esquina céntrica, muy iluminada, y tiene un cartel que reza el Hotel de los 100 Claveles. El dueño de este hotel, bien sabe la camarilla, era un vástago. Del clan Toreador. Este trágico hecho que nos trae a este hotel representó una ruptura de la mascarada atroz. Porque este vástago apareció en el medio del lobby del hotel, petrificado. Y con una cara bastante poco humana. La coterie, el puño de plata, como se hacen llamar, recibe órdenes directas de la primogenitura.
qué? ¿O quién? Se está cargando a miembros ciudadanos de la camarilla. Y para asomar el regente Tremere y primogénito del clan, es mucho más importante el cómo. Que qué o quién. Porque quizá no puede llevar al porqué. La calle está mojada. Un diluvio que entra y sale de la oscuridad de la madrugada la ha empapado toda. Los automóviles primitivos de los agentes de la camarilla se detienen cerca del hotel. Y allí se encuentran los miembros del Puño de Plata, guareciéndose de la lluvia intermitente. No llueve nunca, llueve siempre, loco. Demasiada humedad en esta ciudad. ¿Hace cuánto que estaban en las flores? Siento que demasiado a veces. ¿Por qué se estarían quejando ahora del clima? Porque podemos. Me parece que hay cosas más importantes. Siempre hay cosas más importantes. Sí, sobre todo esta noche. Nos quejamos igual. Sí, yo soy Basili. ¿Te dijeron algo más? Apareció en el lobby. Capaz que lo podemos disimular haciéndolo, no sé, diciendo que es una momia o nada, un bombero, qué sé yo. ¿Una momia? Sí. Son bastante crédulos los tipos acá. Muy pueblo. ¿Tenemos acceso a verlo? La entrada del hotel parece que hay alguien que nos está esperando, tapándose la cabeza con un periódico. Es un tipo con una especie de gabardina. Sí, un tipo es... medio, sí, medio calvo, con unas gafas redondas. Yo lo miro fijo. Te saluda sacudiendo la mano como puede. ¿Lo conocemos? Sí. Es un asistente del hotel que es un ghoul. Ok. Que se llama Gómez. No saben el nombre de pila. Ok. Me acerco. Y le digo... Gómez, ¿cómo está todo acá adentro? Está todo mal. Ya sabemos eso, pero... El señor Guillón... yo pensé que estaba dormido, pudimos limpiar la gente del hotel. Poca gente lo vio, la tenemos como demorada, pero tampoco le podemos decir nada, llamamos... ¿Qué hacemos con esa gente? ¿Cuántos son? Son como 6. Es una familia que bajó con unos chicos, un escándalo tremendo. Está como ahí en el medio, parado, como que se lo hubieran puesto a, no sé. Bueno, no son tantos. Manejable. ¿Sí? Nadie lo movió, pero igual. No lo quieren tocar nadie. El chiquillo está encerrado en su habitación, no quiere salir. Pero lo taparon con una sábana, aunque sea, algo. No, o sea lo bloqueamos todo. Ahí va. Estamos ahí, no vino más gente, no. Bien. ¿Dijo algo el chiquillo? No, se horrorizó y se fue corriendo, no lo pudo hacer salir. Hay que hacer salir ese idiota. Sí. Es medio. Y además ahora yo si no está... ¿Yo qué hago? Vos
¿Qué? Pues se va a despertar. ¿El del lobby? Sí. No. Pareciera que esa afirmación le está chocando a vos. Pero bueno, agacha la cabeza como si quisiera refugiarse en su trabajo. Dice pausa Lion. Bien. Listo, dice Lion. Pero... Okay. Oh. Y los va a guiar hacia el interior. No sé por qué deberían haberlo dicho eso tan brusco. Yo voy a estar andando con sensibilidad alrededor. Habla los pajaritos. Y ya. ¿Tenemos 6? Dijo. 6. Nah, familia entera. Mira. Pajarito que habla, pajarito que se queda sin cuerdas vocales. Sí. Se ha hecho. Sí, yo sé. El que está en la habitación que no quiere salir, ¿también va a ser un pajarito? Y eso va a depender de él. Pero técnicamente con él no dijo nada. Es un toreador. Ambos son de clan del príncipe. Y vamos a entregarme unas palabras. Sí, primero hablar con él y después lidiar con los demás. Sí, con los mortales podemos lidiar más fácil. Sí. Pues... Okay. Cambia los recuerdos de nada. Sí. Supongo que lo estamos siguiendo. ¿No? Sí. Okay. El lobby del hotel es... muy lujoso para la época, incluso muy iluminado, tiene una enorme araña. El piso es alfombrado, una alfombra color, sí, un rojo oscuro, un bordó, muy 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 combinado con los con las cortinas y con los papeles empapelados, todo muy cuidado. Lo único que, digamos, contrasta un poco con toda la escena es una figura en el medio de un humanoide de unos casi 2 metros de altura. Parece estar vestido con una especie de chaleco, o sea, tipo un traje de 3 partes. Y está como con las manos hacia el cielo, con la cara completamente desfigurada, los colmillos hacia afuera, como si estuviera tratando de agarrar algo. O si se estuviera cayendo, pero está parado. Y es todo del mismo color. Al principio parece que es un truco de la luz, pero no, parece que estuviera fosilizado, petrificado, como ciertos bosques milenarios. ¿Está rodeado por algo? Dijo Gómez, como supuestamente lo habían tapado. No, no dijo que lo habían tapado, le habían preguntado. Dijo que sacaron a la gente, o sea, bloquearon las entradas y alquilaron el lobby. ¿Y arriba, sobre él, qué hay? Una araña gigante. Una araña en la lámpara, ¿no? Sí, sí, gigante. No me sé la araña, puta. Tiene iniciativa. Pero en 1926. Y bueno, en otra época las arañas eran más grandes. Estaba el Charleston y las arañas gigantes. ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidar el Charleston? Los que vivimos esa época, visto por los años 20. Okay. Bien. Brindo por los años 20. A ver. Si no podemos decir que es una estatua. Una fiesta. ¿Un homenaje? Leí en el diario que hay un museo de estatuas de algo que están abriendo en Inglaterra. ¿Cómo así que
que es parte de eso. La muestra. Señor Azote, disculpe, ¿lo quieren llevar al museo? ¿No se va a levantar? Estamos viendo. Sí. Mira, pibe. Que se puede levantar, sí, puede ser. Ahora no lo va a hacer. Y de momento lo que es algo que asusta a los pobres mortales que se aparecen por acá. Así que sí, tenemos que sacarlo de acá. Porque es complicado disimular. Entiendo. Ustedes sabrán entender. Yo le dediqué mi vida al señor. Yo no. ¿Dónde estabas cuando pasó esto? Yo estaba preparándole todo abajo. Ajá. ¿Todo qué? Siempre te hace como unas veladas, unas tertulias, bien. Vienen los asistentes, vienen los estudiantes y todos compadres. Sí, sí. ¿A qué hora? ¿A qué hora? Gómez, vamos. Y yo me voy a morir. Yo me voy a morir. Gómez. Yo me voy a morir. Si él no vuelve, yo me voy a morir. Le doy una cachetada. ¿Cómo lo puedo ayudar? Ahí va. ¿A qué hora? Habrá sido... A las 10. De la noche, perfecto. Ayer por la noche. Bien. Revisaron los libros. Perdón, hoy por la noche. De actas, alguien entró, alguien salió. Miramos todo, nadie entró. ¿Quién tenía que venir? No, todos los estudiantes entran por abajo. Por atrás del hotel, no pasan por la parte del hotel. No, no tienen. No queda bien. Son estudiantes. Pero... Y eso no se les toma nota, en absoluto, de quienes pasan. Son el rebaño de... Pero ellos no llegó nunca el señor Guillermo a bajar. Cuando volví a subir para avisarle que estaban abajo, no supe qué decirles. Les dije, bueno, el señor Guillermo se siente medio mal. Y lo contaste a ustedes. Y bueno, le dije a su chiquillo que se desesperó para estar peor que yo. ¿Y los ahora entiendo por qué? Porque no va a volver, el señor Guillermo no va a volver. Gómez. No te lo vamos a decir de nuevo. Es una necesitada yo ahora. Está bien. Escúchame. Está bien. ¿Los pibes estos, los estudiantes, tienen acceso a todo el hotel en cualquier momento? No. Yo trabajé mucho por tener acceso a todo el hotel. Ajá. Lo único que falta es que le dé al... zaparrastroso esto del... ¿Qué? No. Bien. ¿Quién más tiene acceso? Chiquillo del señor Guillén, David, y yo administro el hotel y después tengo... ¿Los huéspedes? Más o menos, los huéspedes no van por todos lados. Bueno, pero esto es el hall. Sí. A esa hora... ¿Qué suele hacer? ¿O qué solía hacer? El señor Guillén le gusta mucho ir a la azotea del hotel. Ok, chiquillo, azotea y... ¿Cómo es que dijiste esto de las tertulias? En el sótano, en el subsuelo. Hacen, le armamos todo como un banquete y todo. Algunos le recitan poesía, uh-huh, otros uh-huh, danzan. Es muy, muy lindo. Sí, es muy lindo. Me imagino. Muy lindo. ¿Hacia dónde mira la estatua? O sea, el exacto. Está como mirando cuando vos entras. Mira un punto. Mira como hacia allá. Como si te dijera así. Claro. ¿Querés seguir la mirada de la estatua? Claro, la eso. Hacia dónde estaba mirando cuando quedó petrificado. Vamos a hacer la primera tirada de la noche entonces. Perspicacia. Lo tengo todo en inglés. Digamos, sería wits. Wits, claro. Más insight. Perspicacia más astucia, traducimos. Sí. También lo que dice Johnny. Los 30 fueron.
No lo sabemos. Sí, mal. Todavía falta para eso. Dos éxitos. Vamos a mirar. Sí, a ver un punto específico. Mira como si a... como si fuera eso, el ángulo entre el techo y la pared. Alto. Claro. Pero no parece haber un punto específico. Claro. Si notas que a esa altura, un poquito más a la derecha, hay como una especie de... empieza una especie de tragaluz. De antiluz. Que está hecho para iluminar de día, digamos. Parece estar cerrado, ¿no? Y no es... no te parece que es exactamente donde mira, pero bueno, eso es lo único que hay más o menos. Claro. Este tipo... no tiene sentido si fue a las 10 de la noche, no, no... o sea, está medio como mirando la ventana esa, pero... si hubiese sido de día sería una pila de ceniza, ¿no? Sí. No tenía piedra. ¿Y si escribió algo en la ventana? Habría que checar al otro lado de la ventana, a ver... ¿qué hay al otro lado? ¿De la ventana? Claro, tipo, está, digamos, a una altura tan alta que no hay nada, o da un balcón o algo así. Mm. No lo saben eso. Habría que preguntarlo. Le preguntamos a Gómez. Gómez dice que ahí hay una... les explica que hay una especie de acceso a donde se manejan las luces de la fachada. ¿Quieren? ¿Les puedo abrir? Sí, vamos a revisar a ver qué onda. Capaz que quiso entrar por afuera. ¿Y el señor David qué le digo? ¿Le dijo algo? No, nosotros no encargamos del señor David. Se quede ahí. Pero es chico, no le... ¿No qué? Disculpe. No, ¿qué? Quiero escuchar algo. Que es chico, no sabe, no hace mucho que está... Va a saber. De alguna forma tiene que aprender. Entiendo. Lo que usted... diga. ¿Quiere que les abra el...? Sí. Va caminando con los pasos bien cortitos y acelerados hacia una especie de puerta de costado que da a una habitación que tiene varias llaves de repuesto, algunas herramientas, que parece ser una especie de casilla de mantenimiento. De entre todas estas cajas y etcétera, hay una especie de cajón. Del que él saca una llave, lo abre, saca un manojo de llaves, que parece ser el del el conserje, y los guía por una escalerita al costado hasta llegar a lo que parece ser una abertura que da a una especie de, digamos, terracita, balconcito, pero que no tiene baranda, no está hecha para que la gente esté. Claro. De ahí empieza la ventanita, que tiene un vidrio esmerilado. ¿Hay algún tipo de marca, algo que haya quedado? Y eso requeriría una investigación. Ok. ¿Investigación y solo investigación? Vamos a decir resolución. Ok. Muchos dados. ¿Cuántas son las habilidades de ver... más allá del evidente? Tiene un par. Tanto dado el pedo. Tres. Sí, ¿no? Tres. Tres de ocho. Tres éxitos. No parece haber huellas de ningún tipo, ni marcas que denoten la presencia de nadie. Sí hay bastante excremento de pájaro. Como es normal en un lugar de esas características. Tres ex. Hay una parte del suelo que capaz que no significa nada. Pero no tenés animal. Entonces es coherente que vos te fijes en esto. Parece haber más excremento de pájaro en una zona que en otra. Pero cosa de eso puede ser cualquier cosa, puede ser cualquier motivo. Lo extraño de esto es que no está en la parte donde
se accede al lugar. No, que está en la parte por donde se accede al lugar, que es donde las pájaros estarían menos. Y hay más palomas. O de pájaro, en realidad. Es muy raro todo esto, porque... ¿La caca de paloma? Sí. Sí, sí. ¿Por qué? Ustedes saben que se puede usar paloma para mandar mensajes, incluso para dar órdenes. Sí. Sí. Bueno, esta paloma... No voy a decir que lo mato una paloma, porque un montón. Espero que esa no sea tu conjetura, pero... No, pero puede que tengan lo que ver. Es para estar atento. Las palomas. ¿Por qué? Por el excremento, obvio. Ajá. Puede haber sido un gangre. No notas que hay más acá por alguna razón, o sea... ¿Por qué voy a decir? Porque hay caca de paloma en una ventana. Hay más donde, ahí. Sí. Cerca del acceso parece haber más que en el resto del balcón. Lo cual es raro, porque si habría más sería donde menos gente para la gente. ¿Hay algo arriba o parece como si hubiera toda la puerta abierta y se hubieran parado arriba de ahí las palomas o algo así? No, hay como varios lugares por donde las palomas se sentarían, digamos. Y hay diferentes cosas que salen. Eso ya es más difícil de darse cuenta. Quiero usar sentirlo invisible a ver si veo algo. Sentirlo invisible, bueno. Uh-huh. Parece haber nada invisible esperando a ser descubierto. Uh-huh. Pero acá no hay más. Salvo eso. Quiero... Alrededor, ¿hay otro edificio que esté cerca o este es el edificio más alto? Los edificios no son tan altos en la ciudad de la Flor de los años 20. Hay algunos que otros altos, particularmente en la zona más turística no tanto. Pero enfrente tenés una especie de edificio medio utilitario que parece ser una dependencia estatal. Una especie de pequeño y viejo edificio de oficinas o de bus burocrático. Unos 3-4 pisos. Un poquitito más alto que el otro. ¿Y está lo suficientemente cerca como para alguien? Está enfrente de la calle. Ahí va. Eso es lo más alto y más cerca que tiene. Después a los costados, de hecho el hotel es casi toda la esquina de... Y esta parte es adelante de la esquina. Entonces está lejos de los edificios lindes. Yo me imaginé tipo un Labardén. Algo así. Podría de la misma época. Ese aparte, tipo, sí, exactamente. Ese estilo de arquitectura. Que esa época era la puta. Sí. Era un hotel, de hecho. Sí, sí. Datazo. Vale. ¿Cómo prosigue? Mira. ¿Cómo es? ¿Está ahí con nosotros? Está paradito en la puerta. Bastante asustado. En algún momento se hizo alguna construcción, movieron algo acá. Fuera, lo cambiaron de lugar, algo por el estilo. Yo sepa, no. ¿Se sale a esta parte? Nadie nunca sale. Hace rato que no hay problema con la luz ni nada, o sea. Muy rara vez sale aquí. ¿Y quién tiene más? ¿Quién tiene esta llave además de esta? No, cuando viene algún mantenimiento le abro yo. Yo trabajo muchas horas. Trabajamos muchas horas. ¿Está bien? No las suficientes. Tal cual. Sí. ¿La puerta, la cerradura, está intacta? ¿Se ve algo? No parece lo mismo. Ok, bien. ¿Y las ventanas? ¿Hay marcas en la... en los dinteles, voy a decir? Las ventanas no parecen tener juego de abertura. Mm. De apertura, sí. Son solo ventanas, claro. Luz. Ok. Y si te asomas, ves directo a... Es un vidrio esmerilado. Ajá. No se ve prácticamente nada. Ok. Mm-hmm. O sea que no se ve para adentro. Y menos se va a ver la figura de estatua imponente en el medio de él. No. A esta hora, que adentro está mucho más iluminado que afuera, ven como una luz, una figura, unas cosas, pero nada realmente identificable. De la misma forma que si es de día se vería del lado de adentro alguna que otra figura que está afuera, pero muy, muy mínimo. Gómez,
¿Vos por casualidad? El caballero del lobby. No lo tocaste, no, no giraste, no lo moviste de su posición, nada. No, no. Lo único que hice fue sacar la llave del señor y guardarla en el lugar seguro. Ok. Que la lleva en su bolsillo y yo tengo orden que siempre que el señor se quede dormido o el señor, yo mi trabajo es acordarme de la llave y llevarla a un lugar seguro. La llave del hotel. Sí. La llave maestra. Sí. Caja fuerte. ¿Por qué dudas? Gómez. Sí. Gómez, no puedo, no me pongan en compromiso. Esto es una cosa entre el señor y yo no puedo. El señor tiene sus cosas y que yo se las... El señor ya no tiene sus cosas, evidentemente. No. Mira, Gómez, escúchame. Un ghoul de confianza es difícil de encontrar. Uno que se destaque por sobre los demás es algo muy raro y algo muy especial. Puede ser que si te destacás, alguien quiera tomarse bajo su tutelaje. Pero tenés que demostrar ser alguien de confianza y especial. Estira la mano hacia el señor Guillermo. Hasta que tu señor vuelva con vos. Lo que no va a pasar si no nos ayudás. Yo lo voy a ayudar. El señor tiene una... tiene una pequeña caja fuerte en su despacho que cuida celosamente. Yo no sé qué hay en el interior y no sé si me... Sería importante revisarla para asegurarnos que eso no fue la razón por la cual lo atacaron. Pero si hubiera sido eso, se lo hubieran sacado. Tal vez lo hicieron y dejaron la llave para engañarnos. No la abrí. Y vos no sé qué hay adentro. También no necesitas revisar lo que hay adentro. Eso estaría traicionando la confianza de tu señor. No, yo no quiero ver qué hay adentro. Perfecto. ¿Nos das la llave? ¿Y señor David qué opina? Gómez, danos la llave. En este momento... Gómez, tranquilos. Vos nos llamaste a nosotros para que te ayudemos, ¿o no? Tienen razón. Discúlpeme, señor. Y les va a dar la llave. La llave es una pequeña llave dorada. Es extraña, tiene como una especie de puntas... parece como si hubiera sido hecha... ¿Bien? Sí, digamos, como si fuera hecho bien artesanal, como bien específica. No parece un tipo de llave que abre un tipo de cerradura. Parece ser algo medio específico. Gómez está bastante, bastante afligido. ¿Quieren que lo busque al señor David? Que le intente... Ahora lo vamos a buscar nosotros, no te preocupes. Déjalo que descanse en su habitación. Bueno, no es mal pibe, nunca hizo nada malo. No, mira, está... Siendo nadie lo está diciendo. No, tranquilo, dejemos que se recomponga en su habitación. Nosotros revisamos esto y después vamos a hablar con él. Anda, no sé, tomar té, whisky, lo que te funcione mejor. Ambas. Bueno, cualquier cosa, los espero acá en el lobby. Me meto ahí atrás en el bar y los espero. Bien, ¿tenés algún cortinado con cual cubrir al señor? Sí. Así no es un espectáculo. Sí, sí, tiene razón. Se pone manos a la obra y empieza a buscar algún tipo de cobertura para este extraño fenómeno de vampiro petrificado. Sí. ¿Qué pasa? Vamos a la oficina de Villam. Gómez les indica que la oficina está en una especie de primer subsuelo. Cuando bajan la escalera, es una escalera bastante lujosa, que da un
a una especie de pasillo que no está tan bien cuidado como la otra parte del hotel. Se nota que es bien para que pase la, el personal. Queda a tres puertas. Una bastante grande, doble, de doble hoja, que tiene grandes. Una puerta tallada de madera. Una puerta más normal. Yo abriría todo. ¿Ves algo raro en alguna? ¿Vos qué ves? ¿Se ve algo? Está activado verlo invisible. Uh-huh. Sí, la puerta de del despacho, que parece la tallada, tiene alguna especie de... Sí, de hechicería de sangre que había puesta ahí. ¿De protección? A ver. ¿Qué? Tirá. Hechicería de sangre y... Ah, no, siento que este no. Esto. Vas a tirar, en este caso sería ocultismo más outbreaks. ¿Qué ocultismo? Me estoy replanteando la decisión que tomé. Ya tarde. Uno, dos, tres. Es un crítico. Un crítico, así que son 4 y 1, 5. ¿Es un crítico normal? Normal. Normal. Okay. Jackie. Viste este tipo de protecciones cientos de veces. Ok. Es súper sencillo de desactivarlo si sabes lo que estás haciendo. Si no, puede ser un problema. Y es normal lo que estás haciendo. Sí. Para desactivarlo, va a requerir una tirada. Ok. De inteligencia más hechicería de sangre. Ok. Son 4 éxitos acumulativos lo que se requiere. Más dados, necesitamos más dados. Traigan el camión de dados. No, espera, espera. Claro. Más dados, dados, más dados. Claro. Estoy pelín de dados. Va corriendo el piquito con balones cortos. Esto es malísimo porque nos da y después nos quita. Después volvemos a hacer los otros tres gusanitos. Mal. O lo que queda de ellos. ¡Lordi! Esto es 1, 2, 3, 4, 5 y 1 con estrellitas, pero normal. Es bueno solo. 5 éxitos. 6. 6 éxitos. 6 éxitos. Oh. Y tiró 10 dados, Lordi. ¿Cómo? ¿Querés, ¿querés quemar voluntad para retirar 3? Para tirar más dados. No, que sí, chicos, por favor, puedo enardecer. ¿Quieren enardecer? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo haces? Muy sencillo, no sé, así, se saca esto, tuk. Listo. Sí. O sea, hace un pase con la mano. Sí. Chao. Cortado. Evidentemente, Anata está capacitada muy, muy sobrada para este tipo de magia. Es una magia bastante estándar. Y poner a hacer si sería sangre un toreador. Ana no lo iba a decir. Pero. Pero lo pensó. Parece. Ana, para usted no hizo nada, ¿no? Se hace un gesto en la mano, se hace como ahí, dijo, está todo bien. Sí, son telarañas que quitan, hombre. Claro. Bueno, abre la puerta. Paso yo primero. La habitación parece la habitación de un... de una especie de explorador. Hay varios... trofeos de animales. Onda safari, digamos, claro, gente que se va de casa. Pero algunos animales bastante raros, es como una especie de antílope que tienen como los cuernos así. Sí. Hay una especie de león. Parece haber también. Diferentes animales. Hay diferentes vitrinas. Todas cosas así de trofeos. Hay una especie de. ¿Y armas? Alfombra de oso. ¿Armas? ¿Y ese estilo de cosas? Sí, hay armas. Armas que son antiguas para esta época. Claro. Armas tipo de.
rifles que hay que cebar, ¿viste? Que hay que meterle como la mecha. Mm. Ese tipo de armas viejas. Bayonetas. Sí, varias cosas. Como, sí. Sí, no tanto bayonetas, sino que la bayoneta es más para la guerra. Esto era más para que se nota que es bien para sí, cazar. La guerra fue hace. Sí, hace poco. Hace no tanto. Pero no, esto no tiene que ver con la guerra. Tiene que ver más con un safari, con alguien que está en esa. No tanto bayoneta, sino más cuchillo de cazador, tipos, cosas así. Diferentes elementos para ser llamados de diferentes animales. Es bastante grande la habitación. Y parece muy prolija. Hay una especie de escritorio enorme que está como en curvo. Hay varias vitrinas de vidrio. ¿No tomas protecciones? No, no parece haber nada más. Voy hacia el escritorio. Bien. El escritorio del otro lado tiene 16 cajones. Ana, cuenta muy rápido. Tiene 16 cajones. Empiezas a abrirlos. En uno empiezas a abrir, hay papeles, hay un par de guantes de cuero, en otro parece haber tinta y plumas y plumines. Algunos están vacíos. Cuando llegas al octavo, más o menos, por la mitad, ¡tac!, no abre. Un cajón que no abre, ¿quieren probar la llave? No tiene cerradura. Intento no. Como si fuera. Debe tener alguna traba o algo, algún mecanismo que lo abra. Sí, voy a. Quiero meter las manos por los cajones que están vacíos para ver si arriba siente algo. Como para ver si hay un doble techo en lo de los cajones o un doble piso. Empiezas a tantear. Sí. Parece haber sido una investigación más astucia. Pocos dados. Sí, nunca tiene. Estoy orgulloso de él. ¿Así todo? Sí. Cuatro éxitos. Sí, parece haber una especie de doble fondo. Ok. ¿Tú? El cajón este que no abre no es un cajón atol. Okay. Es una especie de hueca, agujero. Cuando seguís abriendo diferentes, o sea, los cajones hasta que llegás al de abajo de todos, notás esto y con la mano, cuando metes la mano, notás algo que no es del mismo material, no es de parece de metal. Pero si hay algún tipo de mecanismo para abrir y dejar esta cosa de metal que está dentro de la puesta, ¿qué dijo Gómez? ¿Que era una caja de seguridad? Sí, pero él no sabía qué era. Debe estar escondido. Porque acá hay algo de metal. ¿Hay algo? Sí. En el escritorio hay algo que parezca, tipo, porque si un botón o algo así puede parecer como gastado, usado, que tenga algo raro así. Más manoseado. Claro. No parece. Podés intentar una tirada, si querés. No parece a priori. ¿Hay cuadros en la habitación? Sí. Voy a mirar atrás de los cuadros a ver si hay una caja de seguridad escondida. Hay una. Hay dos cuadros importantes. Hay uno que es este tipo posando. Obviamente. Una especie de safari. Pero a luz del día. Ok. Hay un hacha. ¿Sabes qué? No voy a ni tirar, sí hay. Hay un hacha de pequeña, de las de. Bien del campamento. Vieja. No sabes cuánto filo tendrá. Poco probable. La voy a agarrar y la voy a mirar. No. No. Querría, pero. No va a necesitar más. ¿Qué? Realmente un poco. Déjame revisar esta la caja de seguridad, capaz que tiene algo para abrir lo del escritorio. Puede ser. Sí.
Quiero ver si la llave que nos dio Gómez sirve para ver la caja de este, abrir la caja de seguridad. Bien. No, la caja de seguridad tiene una especie de combinación. No tiene ningún agujero similar a la... Voy a mirar el escritorio, a ver si encuentro un agujero en alguna parte donde pueda ir una llave. No se ve nada así. Investigación más astucia. Cinco, ¿no? Sí. Dos y tres. Cuatro éxitos. Ok. ¿Por qué no tenemos la suerte con los chabones? Empiezan a sacar. Ellos nacieron para sufrir. Cajones. Lo empiezan a sacar. Lo empiezan a sacar. Una especie de patrón. Con todos los cajones afuera. Se revelan adentro de los dos de abajo de forma simétrica como si fuera algo para agarrarse. Huecos para meter las manos. Cuando los agarran, el escritorio que parece estar empotrado al suelo se mueve. Como si tuviera unos pequeños rieles que mueven absolutamente todo el escritorio hacia atrás. Bueno, hacia atrás. O sea, hacia adelante de la vida. Hacia atrás de usted. Se mueve. Y lo único que no se mueve. Es el cajón. Empieza. Dejando lugar. A una. La llave. Sí abre. La siguiente. ¿Vea que ustedes la quieran abrir? Sí, la quiero abrir. Estamos los tres ahí. Intento abrir. Cuando la abren. Hay tres objetos. Dos frasquitos. Y una especie de... collar. Collar de... medio primitivo. De... como si fuera de diente. De algún animal. Mirando todo lo que hay acá en la habitación, como que no es tan delirante. Pero parece mucho más primitivo que los trofeos que tiene. Sí, debe ser uno de los frascos tiene un líquido oscuro. A priori podría parecer sangre, pero usted conoce bien la sangre y no parece sangre. Lo mirás un poco mejor porque esto es más, como más espeso. No se mueve como sangre. No, no. Y el otro es también transparente y tiene como unos pequeños pétalos amarillos. ¿En algún aura? ¿Se les ve algo a las tres cosas por separado? Sí. El collar tiene una extraña energía y radia que nunca viste en tu vida. Ni en tu muerte. Los otros dos... Ese parecen elementos... O sea, el líquido... Perdón, sí, perdón. Ese lienzo que te dejan ansia. Bueno, vamos a levantar un poquito más. Hola, hola, ¿mejor ahí? Ahí nos va a avisar. ¿En qué estaba? Sí. En el aura. Ah, sí, no te tomes mi cerveza. el aura del pequeño frasco. El pequeño frasco parece una... componente, ¿te suena algún componente alquímico? Como los tantos que vos has visto en la biblioteca. No sabes exactamente cuál. Pero tiene ese tipo de. Como ese tipo de viscosidad. De algo que ha sido preparado. Que ha sido reducido en su humedad. Digamos. De que ha sido. Ha pasado por procesos alquímicos o científicos de algún tipo. Sí. Y lo otro parecen ser. Pétalos de una flor.
una flor rara que nunca viste. Por lo menos no en la ciudad de las flores. Complicados. Sí. Pero bueno, los grandes jardines de la ciudad son enormes. Los toreadores son muy celosos de sus jardines. Y... quién sabe, puede haber flores que nunca hayamos visto. Ahí. Ana, ¿ves rastro de algo que no esté? ¿O que hayan sacado algo? O sea, después de todo el quilombo que tuvimos que hacer para abrir esto, no creo que otra persona se haya tomado el trabajo de esconderlo, pero por las dudas. Y devolver las llaves, claro. Sí, pero... ¿falta algo? Definamos falta algo. ¿Hay espacio para esos tres objetos y ya está? ¿O? Es una caja. Una caja. Que había, en la que había tres objetos. No es que había slots ni nada. Pero yo, sin saber cómo funcionan las habilidades de Ana, asumo que las cosas te pueden dejar como una estela. No funciona tan así. Sí hay algo de eso, pero creo que esta Ana del pasado me parece que todavía no podría hacer eso. ¿No? Eso que hizo ya en el sí, futuro. Lo recuerdo. Esta Ana todavía no había desarrollado esa habilidad. Creo que había desarrollado muchas otras cosas. Bueno, no se puede todo. No, claro. Pero eventualmente, cuando tenés suficientes años, diría, sí se puede. Diría que no. Bueno, esperamos. Debe ser algo importante esto para que lo cuide con tantos recelos. Mover un mueble entero para abrir una caja. Sí. 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 Interesante. ¿Te lo querés llevar? A no ser que ustedes tengan un mejor lugar donde ponerlo y analizarlo. Se lo lleva libre, ¿no? Voy a agarrar o suponer que hay algo donde puedo llevar un bolso viejo o algo así y voy a guardar esas tres cositas ahí. Alguna especie de, sí, de valija. Bien. ¿Pero de nada hace nosotros? ¿Con esto? No sé, le pidió... Al... No, ese es el volumen. Así es. No, pará. Podemos hacer esto. Ok. Ahí estamos. Ok. No sé qué piensan ustedes, pero no creo que lo que le pasó haya sido por venir a buscar esta cosa. Venían para acá justo. O sea, fíjate que, pero... Sí, el collar es medio raro. No sé si será una cosa vudú o algo por el estilo. De las apariciones de vástagos muertos, ¿qué? En su mayoría eran toreador. Sí. Lo necesitaría. En su mayoría eran toreador. De tres no que hubo antes de este, encontraron petrificados. Dos fueron toreador. Y uno. Perdón. ¿Una enfermedad? Voy a decir que el collar puede llegar a ser un amuleto. Este es el tercer toreador, pero el cuarto va. Está este liquito, okay. Esta florcita. No sé. No podría ser algo que necesitaba para que no reemplazara eso, porque o sea, si fuera sol, sería ceniza. Sí, no, no fue sol. A día de noche, pues eso. Si justo venía para acá, quizá era un medicamento o algo así. No sé, necesita algo de eso. El cuadro este que está en de día. ¿Tiene fecha? No. Pero por cómo está vestido parece que tiene unos 40 años. 40, 50 años. Ok. Pero joder. Raro. ¿Hay correspondencia arriba del escritorio? No. No parece haber. ¿Algún tipo de papel, de anotación? De combinación de caja fuerte, con quien guarda la contraseña ahí. Como en el Resident Evil. En el Resident Evil. Los vástagos antiguos pierden la memoria rápido y tienen que guardar las cosas en algún lado. No, pero este no era tan viejo. Claro. No era tan viejo. Ok. Pueden intentar. Gómez no sabrá. No, no, sí, no sabía. ¿Cómo lo pensaba intentar forzar la cerradura de la caja fuerte? Intentar abrirla. Sí, eso es larceny, ¿no? El larceny. Sí. Es el atrocinio, se llama. Ok.
A lo tuyo. Bueno, que se remanga. Se pone en cuclilla. Saca unos alambrecitos. Y empieza. Ah, no, es combinación. Tenés que apoyar la oreja. Tengo que apoyar la oreja y hacer. Hasta que haga el sonidito. Clic, hermoso. Y nada, hago mi mejor intento. Latrocinio más destreza, más astucia también puede ser. Depende cuál sea tu approach, digamos, pero. Cualquiera de las dos puede funcionar. ¿Tenés? ¿Qué? No, no creo que sos muy fifi para tener latrocinio. Son... Yo no la veo, así que capaz que me... Puede no tener tranquilamente la latrocinio, Ana, tranquilamente puede no tener. Es que por ahí te aparecen los que son los que no tienen cero, no te aparecen. Los que tienen cero. Abre no, con no. Movimiento de la mente. Movimiento de mind. 1, 2, 3. Son poquitos. Pero hay 4 dados rojos que podrías retirar. Sí, y volver a tirar. Si voy a gastar. No son suficientes 3. Voy a dar un esfuerzo extra. Ya, ahora. Me subió el ventrón a la cabeza. Dos más. ¡Eso! Cinco. Ahí va. Trick, clac. Y se abre. ¿Qué adentro? Adentro hay varias cosas. Primero hay dinero. Una buena cantidad de dinero. Pues sí, pego confiscado todo, por la camarilla esto. Sí. Impuestos. No veo a nadie que vaya a decirle nada. Digamos. Impuesto el pantalón bombacho. Claro. Es algo que mi personaje suele hacer, aparte. Lo suele hacer, Basili. Agarra, lo han visto. Agarrando los fajos de billete. También. Hay una máscara. Una máscara que parece como de. Una especie de porcelana, pero está como premiada como una cosa, viste, de metal. Uh-huh. Como si fuera una filigrana. Y adentro uh-huh. Como una máscara de porcelana. Es muy extraña. Parece como de alguna manera una mezcla de varias culturas. Entre africanas. Pre-conquista de América, una cosa muy extraña es como varias cosas. Solo nota más, Ana seguro que tiene 3 de academicismo y los que tengan academicismo van a notar también esa combinación extraña de culturas que no pueden, que no puedes poner el dedo donde. Muy raro esto. Pero también no parece tan vieja. Sí. Es una artesanía hecha. Eso es lo que se ve hacia primera vista. La máscara exuda una aura extraña. Después hay unas llaves sueltas, que parecen llaves normales. Y hay una carta. Cerrada, lacrada, que dice David. Oh, la llave la voy a agarrar yo. Bien. Yo voy a agarrar la carta. Máscara, tuk, bolso, pup, cierro. ¿Vas a agarrar la máscara? Sí. ¿La vas a agarrar con las manos? Me encanta esa pregunta. Ahora tengo que enviar a Rupi a Motor Record. Hacer una tira de salvación. De salvación de la muerte. No, vas a tener que hacer una tirada de... ¿Cuánta humanidad tenés? No sé. No debo tener mucho. No la agarró. No la agarró. Ah, ¿la agarraste vos? Ana, sí. Ah, ok. Ana tiene en este momento humanidad 6. Tiene más que los otros dos tarados. Oiga. Señores tarados por ahora. No Don mucho tarado. Más. No mucho más. Okay. ¿Dónde? ¿Cómo estarán ahora estos pibes que en ese momento ya tenían 5 o 6 de humanidad? Ahora cómo estarán, diseño, me pueden estar, pero... La Ana esa de estas manos ya... Sí. Bueno, dijimos 6 de humanidad. Uh-huh. Tenés que tirar 4 dados. Ah, me voy a marcar el...
Fuck, ninguno. Ninguno. Falló. Cuando intentás asir la máscara, sí, sentís que algo se te clava en la mano. Es una sensación muy extraña. Como si fueran unas agujas. Un pequeño grito de dolor se escapa de tu boca y dejás caer la máscara otra vez donde estaba. Sí. Pero en la mano no tenés nada. Y de la máscara no salía nada. ¿Cómo? Y de la máscara no salieron agujas ni nada por el estilo. No salieron. ¿Estás bien, Ani? No. O sea, sí. Pero no me agrada eso. ¿Qué pasó? ¿Cómo me presta esos alguno de esos sombreros? No. ¿Me buscas esa un pedazo de cortina? Gracias, Vasily. Y la envuelvo, si la envuelvo. Con algo la vas a tener que agarrar. Claramente. Igual agarraste con guante y te lo clavaste igual. Exacto, pero, sí, por eso fui con la confianza. Claro. La tela, o sea, podés tratar de tipo engancharla, embolsarla, sí, hacer una cosa así. Sí, lo que voy a hacer es taparla. Ajá. Y una libreta o algo por el estilo del escritorio. O sea, tuc, para no tocarla. La vas a dar. Sí. Eso va a requerir una pequeña tirada de destreza. Buenísimo. No tan pequeño, a ver, destreza. Un montón de dados. Destreza sola está bien. No tengo destreza. Pero entonces esto es así. Destreza solo. Ok, un éxito. No. Un éxito suficiente. Bien. Envolvés la máscara esta extraña. Perdón, no describí su color. No. Es una especie de color blanco. Blanco gastado, con apenitas un tono. Tiene como unas especies de líneas que salen desde las comisuras de los ojos y hacen como unas especies de patrones en un color gris plateado. ¿Después de que sentí esas agujas cambió en algo? No. Ok. No. Puedes intentar dilucidar qué tipo de objeto es. Más habiéndolo sentido. Resistirse a tu toque. Se hace con una tirada de ocultismo más inteligencia. Muy difícil. A ver. Muy difícil. Vamos a intentar. Pucha. Okay. Mierda. 7 éxitos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero, ¿hay un crítico bestial ahí? No. No, hay un crítico bestial. En blanco el de la bestia, chiquito. Bien, 7 éxitos es sí. Un montonazo. Está reaccionando a una parte de tu esencia. Okay. Que vos pocas veces, o si alguna, has visto utilizarse para alguna cuestión ritualística o mágica o. Vos sabés que hay algunos hechizos o algunos encantamientos o algunas protecciones. Funciona muy similar a cómo funcionan las protecciones contra vástagos o contra ghouls. Que te protegen contra cierto aspecto de la criatura con la que, de la que te quieren proteger. Que ciertos aspectos que no están en otras cosas. Que permiten que algo pase y otra cosa no. Esto parece funcionar similar. Pero parece estar reaccionando a algo muy difícil de dilucidar. Porque no parece ser tu voluntad.
Es tu humanidad. Pero eso lo sabemos nosotros. Ana no es del todo consciente de su humanidad. Como no lo somos ninguno. Entonces, a priori, parece ser algo pensado de alguna manera para ser utilizado como por un vástago. Eso lo podemos decir con seguridad. 7 éxitos. Okay. Empiezan a guardar estos objetos en diferentes recipientes, bolsos. ¿Qué van a hacer? Bueno, dejemos todo como estaba antes. Va a ser fácil. Voy a volver a poner cajón. Sí. Le saquemos la habitación entera y va a estar preocupado por los cajones. Está muerto. No, boludo. Sí, pero no me preocupa el muerto, me preocupa el que no está muerto. Y yo mato. Bueno, no se va a dar cuenta si no tiene la llave. Bueno. Bueno, tengo esta carta. Uh-huh. Que es para el pibe. ¿Qué tan mal haríamos en leerla? Ay, mira. Son todos tu heredor. Hay que respetar un poco. Me interesa saber qué dice. Sí, no creo que esté relacionado a lo que pasó. Si es una carta vieja y la tiene. Era una carta que dejó para que leyeran cuando se muriera. Yo creo que es. Sí, qué sé yo. Capaz que se le iba a dar un regalo de Navidad. ¿Qué sabe? Hasta que no la abramos no vamos a ver. Lo puede haber escrito hace 10 años. Hasta que no la abramos no vamos a ver. Bueno. Pero sería justo que sea el pibe el que la abra. A lo sumo le pedimos que la lea en voz alta. Sí, somos tres. Y vamos finalmente a hablar con David. Sí. Pobre David. Es una situación medio de mierda, pero bueno, tiene que afrontarlo. Parece bastante boludo. Ni siquiera lo conoce. Viste lo que hizo. ¿Qué encerrarse? Capaz que era para que no le pase lo mismo. A mí la verdad, David, me importa muy poco. El problema acá es el Han y la gente que vio eso. Sí, y el posible ataque de Paloma entonces era. Sí, no sé. Sí, Paloma o Collar maldito, todavía no lo sabemos. Y también están las botellitas estas que andas a ver. ¿Qué puede ser? Un remedio. Puede ser un remedio, como puede ser una maldición embotellada. Lo que le decía es que capaz que estaba viniendo para acá a buscar eso. Para no quedarse como está. ¿Vos decís que es algo que le podría haber pasado a...? Si no consumía estas cosas. Un líquido negro, unos pétalos de flores y un collar de dientes. ¿Y qué me decís de los otros tres? ¿Qué otros tres? ¿Los otros tres que también están petrificados? No se encontró nada de eso. No. No encontramos botellitas. Encontraron esas dos, nada más. Claro, no. No, esto es de acá nomás. Esas son cosas que estaba guardando claramente. ¿Por qué? No sé. ¿Qué son? Tampoco. Voy a preguntarle a David. Hay que hablar tarde o temprano con David. Sí. La Coterie se dispone a visitar al chiquillo de Guillón. Y es un buen momento para que nos tomemos un descanso. Bueno. Ay, no. Nos refrescamos un poco. Nos tomamos una pequeña pausa. Espérenos que ya vamos a continuar con más de nuestra de nuestro memoriam aquí de Jardín de los Presentes, gente. Nos vemos en un toque.
Bueno, buenas noches de vuelta. Gracias por esperarnos, que nos refresquemos, que nos tomemos un pequeño descanso. Nuestra coterie de 100 años en el pasado nos está guiando por esta investigación. Han encontrado varias pistas y objetos. Y ahora se disponen a enfrentar al chiquillo del finado guión. Sí. ¿Cómo procede? Bueno. ¿En qué habitación estaba el pibe? Creo que en la suya, dijo. No sé. Sí, pero no sabemos cuál es. Buena cuida, Gómez. Qué mal eso, te hay que pedir información. Miro a mi alrededor, o sea, miro las habitaciones que hay como si hay una que te esté, no sé, decorada. Tengo un cartelito colgando, algo por el estilo. Algo. O sea, vuelven a subir a la parte del hotel, digamos. Claro, una alfombrita. Nos quedaron dos puertas igual. ¿Vos decís que está acá abajo? Pruebo en una de las puertas. ¿Cuál? ¿La doble o la simple? Quedaba la doble y la simple. Antes de que haga nada, yo veo algo. No, no hay nada. Ahí va. La única que estaba protegida era la del de la doble. ¿Qué quebra? Está como cerrada, pero si le hace un poco de fuerza se abre. Se rompe pero un poco. Vos no tenías llaves. No, se ve que no. Manojo de llaves que sacaste de la... ¿Tenían para esto? Una y vez que, ahora ya no. Una vez que rompí, quiero probar la llave. Anda, una de las llaves funcionaba ahí. Entra, se abren las puertas. Y es como había descrito Gómez. Parece haber una mesa de banquete. Una especie de salón de baile. Muy decorado. Tiene cortinas muy bellas, colgadas como arreglos. Velas muy, muy, muy prolijas. En este momento está en penumbra, pero parece tener la capacidad de iluminarse mucho. El piso es de madera, muy ilustrado. Hay, bueno, como dije, una mesa de banquete, que no está servida, por supuesto. Hay varios, como si fuera, diferentes sillones y mesas, como para que la gente se distienda. Ahí tiene capacidad para unas 100 personas, tranquilamente. Bien. Quizá en algún momento se usó para hacer eventos del hotel o algo así. Y Guillaume lo utiliza para dar sus tertulias. Menuda fiesta deben hacer acá. No sé. Más son fiestas de torteador. No sé, no tengo idea, de verdad. Pero de verdad creen que va a haber algo acá. Reviso por arriba a ver si veo algo que me llame la atención. Investigación más, vamos a decir, astucia. Dos éxitos. Recorre un toque, no parece haber nada raro. Encontrás, qué sé yo, unos, digamos, residuos de que hubo gente acá. Sobre todo cerca de la parte de atrás, que es como una especie de, hay como una especie de puerta exterior, cerrada, como sería una especie de entrada de... secundaria. Claro, sí, como sí, para las cargas. Donde entraban los estudiantes. Que es por donde entraban estos estudiantes, exacto. Y por ahí parece haber, qué sé yo, una bolsa de tabaco olvidada, algún papel, algunas cosas así sueltas. Pero nada parece, revisás un toque y nada parece muy importante. Bien. No, acá no. Acá no hay nada. ¿Y aquella? Probamos, pero con la llave. Sí. Una de las llaves abre la otra puerta. Que... hay otro despacho considerablemente más pequeño. Que este sí tiene un montón de carpetas y libros de actas y. Debe ser la oficina de. ¿Cómo era? De López. Gómez.
Ese. Sí. Guavi. Ese. No, sí, papel es cosa de Google. Fair assumption. Igual voy a pasar. O de Tremere. En el escritorio. ¿Correspondencia? ¿Acá sí hay? No, pero sí hay un montón de registros del hotel. O sea, si lo que necesitas es ver quiénes son los que se registraron en el hotel en el último año, está todo ahí. La última semana. Bien, tenés una lista de nombres de gente que se haya registrado. Ok. Están marcados los que imaginás que están demorados en la habitación. Bien. Tengo los nombres acá. De los huéspedes. Hay de esos seis, hay cuatro que parecen tener el mismo apellido. Ok. Así que esto tenemos que tenerlo. Bien. Sí, arranca la hoja. ¿Qué es la hoja de cosas del hotel? No entiendo. Es el registro del hotel, ¿no? Sí, sí, son todas cosas desde la contabilidad hasta los pasajeros que vienen. O sea, todas cuestiones administrativas del hotel están acá. Ah, agarro pluma y rápido los escribo. Bien, copias los nombres. Y los dejo. Podría haber arrancado la hoja. Podría, también podría haber abierto la puerta con la llave, pero prefiero. ¿Ves? Por esas cosas no dejan entrar a la biblioteca a otros bastardos. Tú que la agresividad, loco. Es mujer. Era otra vez. Después quieren que le den el voto. Era otra vez. ¿Podemos ir a hablar con David, por favor? Suben. O sea, sigue riendo. Sí, un rato. Dale, los dejo. ¿Querés darle la carta? No. Bueno, quédense solos. Dale una carta. Ah, no, va a salir. Empezás a subir y volvés al lobby del hotel. Con el host del hotel cubierto, visualmente el lobby se ve mucho más hermoso. Tiene una cosa en el medio, pero da un viol. Así que... bastante, bastante bien. Gómez está en un costado, en el bar del hotel, con una botella. Bebiendo. Cuando los ve, se les acerca arrastrando un poco los pies y las palabras. ¿Todo bien? ¿Está? Con el... disculpen, no... Le pego una cachita. ¡Pará! ¡Pará! No vas a vomitar. Yo lo quiero ayudar, yo perdí todo acá. ¿Por qué se la agarran con nosotros? No perdiste todo, todavía estás vivo. ¿Pero por cuánto tiempo? Pues ya te dije. Incluso tenés... Si te destacás... Podés seguir durante muchísimo. ¿No lo puedo cuidar al señor David? Puede ser. Eso es problema de David. Bueno, David me parece que necesita bastante ayuda. ¿Dónde está David? Sí, hablando. Está en su habitación, en el segundo piso. ¿Segundo piso? Bueno, ¿Qué número? Dice el número de habitación. Okay. No creo que vaya a querer salir. No pasa nada. Vamos a intentar. Sí, con la botella te está haciendo bien. No le haga nada, pobre. Es no pibe. Le va. No, es muy chido. Preguntar algo, porque sí. Es como la cuarta vez que decís que no le hagamos nada. Pero es chiquito. ¿Hay algo que le tengamos que hacer a David? ¿Qué? No, porque él tiene miedo. ¿De qué tiene miedo? Gómez? De todo tiene miedo, pobrecito. ¿Cuántos años tiene David? ¿Sabes? ¿20? Grandote. Huevón. Lo veo como foca debe tener. Gómez se da media vuelta y abraza la botella nuevamente. Caso perdido. Bueno, vamos con David. Llegan a la puerta de la habitación. Sí. Que tiene el número como si fuera sacado. Se lee por la marca que dejó. Está al final del pasillo. Parece que está un poco más alejado de las habitaciones de los huéspedes. ¿La puerta está cerrada? Golpeo.
Iba a preguntar si golpeaba yo o golpeaba a él, pero bueno. Cuando sentís el sonido de la puerta, te das cuenta que una vez que es una puerta bastante gruesa. Que no, o sea, no se condice con las otras puertas que hay en, la, en el piso. De alguna forma tiene coherencia. Que haya un grado adicional de protección para el vástago que tiene que estar todo el día cerrado. Pero nada te preparó para lo que escuchaste cuando te contestaron. Una voz muy aguda. Parece un niño. ¿Sí? Abrinos, pibe. No, no, no sé quién es usted, ¿no? Soy el azote del príncipe. Abrí la puerta o la tiramos abajo. Hay como una especie de ruido de cosas que se mueven. Parece que se corre un mueble. La puerta se abre apenas. Y una pequeña cabeza de un niño de unos 7, 8 años se asoma. Su piel blanca como un pergamino. Tiene unas pequeñas ojeras. Y sus ojos no denotan la juventud que su cuerpo dice. Sí, sí. ¿Vos sos David? Sí. Ah, mirá. Chiquillo, el que está allá abajo. ¿Lo vieron? Sí, lo vimos. Él tenía miedo de que pase eso. ¿Por qué? ¿Podemos entrar así y hablamos bien? Sí. Sí. Ana, tira resolución más hechicería de sangre. No, ahora más OPEX. Solo 6 dados, ¿no? Ah, ahí va. Les faltaba otro stat. Sí. Son 3. Hay 2 con estrellita, pero hay una calavera. No, creo que no pasa nada. No pasa tienes nada. Tiene 2 calaveras. Sí. Para que la calavera sea pifia, tiene que no haber éxitos. No, sí, no. Es. Hay muchos éxitos. Es un crítico normal. Para que sea un crítico bestial, tiene que haber. Del crítico tiene que estar formado por un dado de sangre, de hambre y un dado normal. Son 7 entonces. Bueno. Del otro lado del pasillo, en de la oscuridad, de la escalera que baja, sentís que algo te observa. Okay. Vamos a hacer una tirada. Es una sensación familiar de alguna manera. El hecho de sentirse observado. Pero esto parece diferente porque ellos no parecen estar avivándose de esto. ¿Nos está dejando pasar, David? Está atrás de ustedes esto. O sea, está cuando el niño les empieza a acceder a la entrada, como sí. Mirás por sobre tu hombro y ves a lo lejos esta presencia de la oscuridad. Está como en un rincón oscuro, pero no se distingue qué es. No. Okay. Al punto que no parece haber alguien parado ahí. No, solo lo noté porque lo noté. Sí, es. Si nos están dejando pasar, lo que voy a hacer es como empujar de a poco a los que están adelante mío
para mandarlos dentro de la habitación y cerrar la habitación. Bien. La habitación tiene una pequeña cama. Bastante bien. Bastante cuidada, bastante buena la tela de las sábanas. Tiene un pequeño armario. Una pequeña mesa. Una pequeña biblioteca. Tiene varios libros. Sobre todo novelas. Tiene también unos pequeños juguetes de madera. El niño los hace pasar mirándolos con desconfianza. Y se sienta en el suelo. Vasily, me necesito decirte una cosa. Y como que lo voy a apartar. En el bolsillo no estaban los suelos. No sé qué es. Lo sentí. Por poco. No sé qué es. Así que hay que estar atentos. Porque no sé si viene por a terminar el trabajo o lo que sea. ¿Qué? ¿Crees que salgamos? ¿Metemos afuera? No sin antes hablar con David. Ustedes dos están como en un costado hablando, te lo llevaste. La situación que en la que queda el niño frente a Matías, a don Matías, es muy incómoda. Me voy a sentar en cuclillas adelante del nene, en el piso. A ver. Contame qué es lo que está pasando acá. Yo no sé. A mí hace algún tiempo me acogió el señor Guillén, me cuidó, me dio techo, me dio todo, me... Soy muy fuerte. ¿Hace cuánto tiempo? Hace bastante, yo no tengo muy claro. ¿Eh? ¿Dónde está Gómez? ¿Y por qué decís que Guillaume tenía miedo? Tenía miedo porque viajó mucho y trajo cosas de muchos lugares. Se juntaba con otros. Que eran raros, a mí no me gustaban. ¿Con quiénes? No sé, eran como nosotros. ¿Y por qué eran raros? No sé, nunca me... Como que me trataban como una cosa. A veces casi como a Gómez. Sí, es feo que te traten así, como a Gómez. Sí, no lo tratan bien a Gómez. Yo lo trato bien a Gómez. Él me cuida. Sí, sí, está bien. Y yo no sé si... Yo realmente quiero que lo... Que se llegue al fondo de esto, porque no sé qué voy a hacer si no. Y vienen cada tanto y se ponen las caretas esas y hacen cosas raras. ¿Las máscaras de porcelana blanca? Sí, ¿cómo sabe? Es mi trabajo saber. ¿Y eso lo hacen con los estudiantes abajo en el sótano o en otro momento? Lo hacen abajo, pero... No, porque los estudiantes no. Yo creo que los estudiantes son lo que comemos. Bien. O sea, son otros vástagos los que se ponen las máscaras y se ponen a hacer... No sé si son vástagos. Creo que sí. No me entendí. Sí. Vienen siempre de noche. O sea, están... Creo que son como nosotros. Bien. ¿Hace mucho que hacen estas cosas con las máscaras? Desde que yo tengo recuerdo.
Desde que yo tengo memoria que... que Guillem estaba en esa. No sé, yo nunca entendí mucho. Decían que se estaban preparando para un festejo. No sé, hablaron de una estrella roja en un momento. Dijeron que yo iba a era importante para algo. Yo entendí que era importante para Guillem. Pero no sé. Por favor. ¿Lo pueden ayudar a Guillem? Eso estamos intentando. Encontramos una carta que es para vos. ¿Querés que te la lea? Yo sé leer. Pero... te la leo, ¿sí? Hace mucho que no le leo nada a un chico. Me haces acordar a mi hermanito. No sé si está bien eso. ¿No te gusta que te lean cuentos? No, quiero leer lo que me dejó Guillem. Bueno. ¿Vos decís que sabés leer? ¿Sabés leer bien? Tengo 20 años. Ahí va, sabía que eras más grande de lo que parecía. Vos también. Sí. Pero a mí no me gusta que me mientan. Yo no miento. No. ¿Te gusta hacerte pasar por nenito nomás? No. Es lo que soy. No. Y es lo que voy a hacer siempre. Sí. Y yo nunca salí de acá. No sé. Guillem siempre decía que yo soy chiquito, soy débil. Que era mejor que me quede aquí. O sea que hace unos 13 años más o menos que estaba encerrado en el hotel. Sí, cuando vino el sheriff e hicimos hacer el censo, me mostró Guillem. Y cuando me convirtió en esto, me presentó, vino un agente. Yo creía que era de ustedes. Creo que sí. ¿Así que lo conociste al príncipe? No sé. Escuché hablar de un príncipe. No sé si... yo me acuerdo muy poco de eso. No entendía nada. Yo no elegí esto. Y no. Yo estaba en la escuela y bueno. Mientras habla con... nuestro querido Ventru, ¿puedo escudriñar el alma? Puedes. Página 250. Estoy en el libro equivocado. Ahí los 150 y cualquier otra cosa. ¿Cómo cocinar, hermano? ¡No! Escrito por Lordi. Ay, ¿por qué no me sigue yo? ¿Sabes qué me pagué? Curina el alma. Inteligencia más Auspex contra compostura y citrófono. Éxitos. Suficiente. ¿Ves? Tu margen de victoria fue 1. Puedes saber el estado emocional, la resonancia en su sangre, pero bueno, como es un, ya sabes que es un vástago. Bueno, en este caso también podrías saber si qué tipo de criatura es. Puedes saber si su estado emocional, si está bajo el efecto de la hechicería de sangre o alguna otra magia. Podés ver si cometió diablería en el último año.
una de esas tres. Hace 20 años. Es importante para alguien. Una de esas tres. ¿Está bajo la influencia de hechicería de sangre? No. Ni ninguna otra magia. Eso es importante. Porque esto te dice más que ver el cielo. Y esto te da la posibilidad de incluso de hacerte más cosas. No parece estar bajo el efecto de hechicería de sangre. Pero quizá en algún momento sí lo estuvo. Esa es la data que puedes sacar. ¿Viste eso? Ese efecto residual en el aura lo viste con estudiantes de taumaturgia. Cuando experimentan ciertas cuestiones o se hacen ciertos rituales, pasa el tiempo y por ahí les queda una... no parece nada grave. Pero en algún punto pasó. No ahora. Bueno. Esto es así. Yo te doy la carta, vos la lees en voz alta. ¿Trato? Okay. Le doy el sobre. El sobre está por cambiar de manos. Ana ve esa transacción a punto de realizarse. Fácil también. Pero sobre todo la ve Ana. Es un recuerdo que se sacude en la sangre del antiguo. Dentro del cuerpo de su chiquillo. Este momento parece ser un momento importante. En las memorias de Ana. Algo está sucediendo. O algo está por pasar. El primero en verlo es Basilio. Por debajo de la puerta se empieza a colar una sustancia oscura que empieza a invadir el interior de la habitación. Parece un humo, pero es más que humo, es más espeso. Empieza a llenar la habitación. ¿Puedo taparlo de alguna forma? ¿Puedo interrumpirlo? Corro a toda velocidad. Cuando te tirás a taparlo, te das cuenta que no es... Es la oscuridad misma del vacío. Se siente helado en las manos, más frío incluso que tu cuerpo de cadáver. Empieza a aumentar en superficie, empieza a llenar completamente la habitación, hasta que toda queda en penumbra. Parece la oscuridad de una noche sin luna, la que suelen utilizar los contrabandistas para pasar sus productos. Los sonidos se empiezan a escuchar cada vez menos. Como si fueran ensordecidos por una sustancia pesa. Lo último que sienten antes de que quede casi todo en un pequeño murmullo es la puerta abrirse. Tienen cada uno de ustedes una acción. Los tres saben lo que es esto. Esas son las artes del vacío. Las artes del Oblivion. Vampiros que utilizan la sangre para manejar la oscuridad. Dejando de lado completamente la humanidad.
El niño se sobresalta. ¿Qué van a hacer los tres? Una acción cada uno antes de que la habitación se ponga completamente en penumbra espesa. Yo lo quiero agarrar al pibe en brazos y prepararme como para huir. O sea, pasa levantar al chico sí. Brazo. Sí, sí. Estamos en el segundo piso. Ventanas hay. Ya, porque dije antes de tener el libro equivocado, cerré el libro que necesitaba. Un segundo. ¿Hay ventanas? No hay ventanas. ¡No! Porque es la habitación de un vástago. Claro, claro, claro. Sí, pero bueno, tenía que preguntar porque estaban tapados o algo. Y... No hay ventanas por ser la habitación de un vástago. Ay, Dios mío, ¿dónde está? Ya sabes cómo lo abrazo y me tiro por la ventana. Ese y... era mi también. Sí, sí. Plan A, bueno. Ay, Dios, ¿cómo voy a perder la hoja? Mucha gente se repite. Y rompieron la puerta de la capilla, sí. Bien. Bien. Segundo. Ok. ¿Qué van a hacer los tres? Yo quiero saber si hay una... puedo crear una barrera. Sé que es una pregunta real. Vos podés ver a través de esto. Puedo ver a través de eso. Vos podés ver a través con verlo invisible. Y no puedo crear una barrera entre esta cosa y nosotros, como para que impida que pase. ¿Qué querrías usar para hacer una barrera? ¿Qué? No sé si es posible eso. Prefiero, no. No sé si es posible. Ok. Es lo intangible. O sea, lo intangible hecho tangible. Es muy raro. En realidad yo imaginaba como, no sé si esto está en algún ritual o algo así, pero capaz que me lleve tiempo. Un círculo para evitar que pase algo, o que entre o salga. Realizar un ritual de protección contra vástagos, un círculo de protección contra vástagos sí. Es... Lleva tiempo. Lleva tiempo. Podrías hacerlo con tiempo. Claro. Para proteger un lugar. Claro. Lo has hecho. De hecho, lo has hecho en varios lugares de la capilla. Y lo has hecho encargado por el príncipe también en varios lugares. Claro. Pero hacerlo requiere... tiempo bien, que no tenés. Claro. Y yo lo único que atinaría a hacer, me parece, viendo los poderes, digamos, es lo más rápido posible tratar de bloquear de nuevo la puerta como la había bloqueado el pibito. Es lo, o sea, salir a, o sea, plantarte en la puerta. Sí, sí, bien. Sí. O sea, no sé si había puesto un mueble o algo, si puedo ver el mueble, lo muevo y si no, me planto yo en la puerta. Mover un mueble ya va a ser más difícil porque tenés un momento hasta que se llene, claro, todo de oscuridad. Claro, vas a perder la visión, vos sí la vas a perder. Claro, por eso. No iría seguramente donde está ni nada. Pero bueno, trato de ponerme en el paso. Y activo Lethal Body por si se pudre, digamos. O sea, quiero tipo... Eso es un agradecimiento, ¿no? No, creo que es gratuito. Si es el nivel 1, es gratuito. Sí. Bien. Yo levanto el pibe. Perfecto. Y lo que voy a hacer es decirles que no llego a evitar nada de esto. Voy a sacar un cuchillo y voy a usar toque de escorpión para ponerle veneno a ese cuchillo. Bien. La puerta se abre. Los demás pierden completamente la visión. Los que tengan sentido invisible, Auspex, pueden activarlo. Tengo Auspex, pero no sé si tengo sentido. ¿Cuánto Auspex tenés? Dos. Entonces sí, probablemente lo tengas. Ambos vástagos activan su percepción ultrasensorial y empiezan a tratar de ver a través de esta oscuridad que ocupa todo. La puerta se abrió. Sí. Y dentro hay dos... O sea, detrás, perdón. Hay dos... Ustedes están dentro. Dos figuras. Una alta, de brazos largos. Y otra un poco más pequeña. Ok. La de brazos largos atina a entrar primero. ¿Tampoco se escucha?
en adentro de la habitación. Se escucha muy, como si fuera muy... Pero si intentamos silencio. Hablar entre nosotros, tampoco... Se va a escuchar, pero... Sí, exactamente. Basili, vos estás enfrente nuestro, ¿no? Yo me imagino que estoy en el medio. O sea, entre ustedes y los tipos estos. Ok, bueno. Si puedo hacer, tengo un cuchillo en la mano, voy a agarrar a Basili y lo voy a guiar como hacia allá. Bien. Me doy cuenta por... Varias cosas van a suceder al mismo tiempo. Por el perfume. Estos dos individuos van a entrar en la habitación. El primero va a atacar a Basili, que va a estar con una penalización de 3 dados. Y el segundo va a intentar meterse en la habitación. No saben exactamente con qué objetivo. Ustedes, los que ven, ¿cómo van a reaccionar? Yo desde atrás de Basili quiero interponerme entre esa persona y si puedo clavarle en el costado o en algún lugar. Bien. Entonces, vamos a resolver primero los ataques melee. ¿Vos qué haces? O sea, vos estás levantando al niño que no le gustó nada esta situación. Se joda. Se va a resistir. No esperaba un pibito ahí, pero... No, porque me trajo flashes horribles. Me lo voy a... O sea, lo voy a agarrar bien agarrado y voy a... quedarme al espacio. Espera básicamente de la oportunidad de salir de acá. Se complica con 4 personas adelante. Pero bueno, serán azotadas. Ah, buenísimo. Ay, qué bien. Bueno, ok, varias cosas van a suceder al mismo tiempo. Primero vamos a hacer los ataques melee. Le van a pegar a Basili. Bocha. Bueno, digamos, pobre Basil. Basil le va a gritar que son unos cagadores, pero no se escucha nada. Sí. Que cuando en la sombra, ¿por qué no vienen? ¿Por qué no vienen? Insulto antiguo, tipo, en serio. Ok. Vos tirás, sería enfrentada, bueno, en este caso tirarías. Sí, destreza más. ¿Qué tenés? ¿Atletismo o tenés esquivas? Sí. Bueno. A menos que te quieras. Que quieras irle. O sea, que ponerte duro, digamos. Tratar de absorberlo. Sí, voy a tratar de absorber. Entonces, más que de esquivar. Pero son la misma cantidad de dados. Así que. Menos 3 igual. Menos 3 tenés. Ok. Entonces. 4 por acá. Y ahí. Bien. Crítico sería 6. 6 éxitos. Sí. ¿Es crítico bestial? Sí. No, crítico piola. Crítico que se festeja. Muy bien. Sentís un golpe con una fuerza considerable en el pecho. Como si fuera un golpe de puño cerrado. Muy duro. Pero no te mueves ni un centímetro. Puedes atacar. Bien, no recuerdo cuánto me daba toque de escorpión, página 273. Perdón. Si ganamos tiempo, yo tengo que buscar otros. No para tirarlo a ustedes de ninguna manera. No, claro que no. No, pero igual me sirve porque quiero revisar lo que tengo. De una. Esto sería fuerza más hechicería de sangre en contra de estamina y ocultismo o fortitud. Estamina y ocultismo. Sí. O fortitud. Okay. Estos son 1, 2, 3, 4 éxitos.
Considerando la risita malévola del DM, tal vez no, no sea es suficiente. Tal vez no sea suficiente. Voy a gastar un punto de yo voluntad. Tengo 6. Entonces voy a gastar un punto de voluntad. A ver qué onda, qué pasa. Este no, este tampoco. Bien. 6. 6 es suficiente. Es un empate, y tú te más uno, le entra un dado de daño, ¿no? Esto es... Está envenenado, o sea, le va a entrar ese daño de envenenado. Bien, o sea, vos estás ganando por más 2, porque tu arma es más 2. Sí. ¿Y eso le baja la característica? If the user wins, the potion does the margin in... Es daño grabado. Le hace el margen en daño grabado. 2 daño grabado, un montón. ¿Sentís que esta criatura tiene un chillido? La hoja conecta con el costado y hace como una especie de burbujeo corrosivo. Y para cuando vuelve a salir, este tipo grita de dolor. Ok. Ok. La otra figura parece desaparecer. Ahí tengo que hacer una rocha. Yo ahora estoy cegado. Sí, estás blinded. Estás cegado, estás un poco confundido, pero invadido con una... Sí, sí. Porque ahora... estás a la menos 3, pero no te entró. No. Y ahora... Cuando llegue mi turno, que se agarre. ¿Puedes jugar vos? Puedes jugar vos. Si vas a hacer un ataque, puedes jugar vos ahora. Sí, yo voy a... El ataque se prioriza por, sobre las otras gestiones. Yo voy a hacer un Arouse Check para Prowess. Bien. Que me suma la fuerza... La potencia. La potencia al ataque con fuerza. Y lo erré, así que más uno al hambre. Voy a notar acá. Esto toma más también que lo otro. Hambre... Sí. Esto más sediento también, Sí. Me puse un poder. No, lo tengo guardado. Pero bueno, y digamos, en la dirección a que vino esa piña, yo lanzo otra. Claro, está bien. O sea, te pega acá, decía así. Sí. Y le da lo que haya adelante. A la menos 3. Pero sumas tu potencia. O sea, claro. ¿Cuánta potencia tenés? 4. Entonces sería tu total más 1. Fuerza más pelea, más 1. O sea, le da pegar una mano limpia. Sí. Con cuerpo letal. Sí. Fuerza, que en caso de que sea vampiro ignora la defensa. Bien. Fuerza más pelea, que son... Bueno, estos no los vamos a usar. Ok. Ahí. Y... Ahí. Flojo. Salió. Pero ¿sabes qué? Sí. Hay uno con estrellitos y uno con colmillitos en el... Carmisita como los tuyos que están haciendo. Es un crítico bestial. Sí. Ahí salió. ¿Y cuántos éxitos? El que no se festeja. Ninguno. O sea, no, son 3. Este también es un éxito. O sea, no lo veo. Pero el doble, o sea, el crítico también cuenta como doble. Sí. Claro. O sea, entonces, es como un crítico normal, nada más que bestial. Son 5. 5. Claro. E ignora la. Sí, bueno. Por lo menos un crítico de estera y no un fallo. Pero bueno. Basili se pone como loco. Le hace como una especie de placaje. Lo agarra de abajo, medio tackle. Un tackle, sí. Lo levanta, el tipo queda altísimo, lo levanta como. Viene y sale de la habitación. Ambos cuerpos impactan contra las paredes de frente. Y Basili lo va a morder. Ok. Ay, papo, digo Basili. El Nosferatu. Si ya parecía fiero antes, ahora cara terrible. Los dientes se le internan en el cuello a esta criatura que parece... Es extraño.
Es un tipo largo, flacucho. Ahora, acá afuera parece la oscuridad no estar tan presente. O como que le cuesta un poco más ahogar las luces de afuera. Y empezás a sentir esa sangre dulce que empieza a bajar por tu garganta, encendiéndote. ¿Le vas a poner un punto de hambre? ¿Me curo? Digamos. O a él le genero hambre. ¿O cómo es? Le pones un punto de hambre a él y ganas uno de hambre. Vos. Vuelvo uno de hambre. Nice. Recuerdos del futuro. Y después sí, me lo chapo. Ahí no creo. Todo que... muy confuso. No, ¿qué no vas creo. A hacer? ¿No? Bueno. Ah, perdón, sí, es un turno esto, sí. Okay. Pues algo. Ok. Ahora que pasaron cosas, la salida está medio liberada. Puede ser. Ok. Voy a intentar salir de la habitación con el niño. Cuesta. Primero va a hacer una tirada enfrentada de fuerza con el niño. No quiere ser agarrado. Ay, pendejo. En su defensa sí, no hay que agarrar a los niños sin consentimiento ninguno. Pásame el libro y quiero revisar una habilidad de fortitud. Fortitud es resistencia. Sí, bueno, pero quiero... Porque había visto algo. Yo voy tirando mi fuerza. ¿De qué te reís? ¿De qué te reís? No puedo creerlo. No sé si es malo o si es bueno. Ah, no, espera. ¿A quién habré mordido? Ni siquiera sabemos si es post un basta o no sabemos. No, mal, no sabemos bien qué es. No. Sería fuerza más potencia contra fuerza más potencia. ¿Potencia? Dale, bro, tiene... 7 años. Potencia, capaz que. Potencia. ¿Es una disciplina? Ah, no tengo eso. Puedes no tenerla tranquilamente. No, claro, no. Pues pelea. Brawl. Fuerza más pelea. Puede que tampoco tengas Brawl. No tiene melee. Sí, lo único. Me he bajado por las dudas en el original, pero me parece que no. Puede ser, tranquilamente. Puede ser. Tiene todo. Alguna cosa no va a tener. Vas a intentar levantar al niño, tirar una tu fuerza. Puedes enardecer, por supuesto. You are still a vampire. Y... ¿Me recordás cómo era enardecer? Me hace mucho que no lo... Ustedes tienen más potencia de sangre que sus contrapartidas de la actualidad. Así que en este caso sería, si no me equivoco, para potencia de sangre 2 en este momento... regeneran de a 2 puntos. Y el arrebato son 2 dados también. Que empieza a sumar uno a nivel 3. Ok. Tendría que hacer un enardecimiento para ganar. Okay, para aumentar tus características, tendría que sonar. Un éxito. Bien. Así que no me suena. No aumenta tu hambre, perfecto. Y ahora sí tiro la fuerza. Fuerza más 2. Sí. Yo saqué un crítico bestial. Yo saqué 3 éxitos. Not enough. Yo saqué 1, 2, 3, 4 por el crítico bestial, 5, 6 éxitos. El niño no te lo esperas. Más fuerte que... No, sí, estaba esperando un pibito. Saca los colmillos y entra como una especie de situación de estrés total. Sabes perfectamente de que si tuviera menos miedo, te atacaría. Pero solo quiero huir. Empieza a correr en 4 patas después de zafarse de tu presa con una fuerza que casi te tira para atrás. Y los ojos inyectados en sangre y colmillos afuera, empieza a correr en 4 patas hacia la salida. Bueno. Cuando sale. Ay, no. Pendejo, boludo. Algo parece salir de la oscuridad. Algo que se metió en la oscuridad el turno anterior. ¿Él pasó al lado mío? Sí, puedo intentar detenerlo de alguna manera.
¿Ataque de oportunidad? ¿O puedo intentar? ¿Ataque de oportunidad? Queda seco, ¿viste? Sneak attack. ¿O puedo...? Karate chopping. Voy a pensar si puedo hacer las cosas. ¿Puedo llegar a atacar al vástago que está saliendo de las sombras o todavía no lo veo? Está al lado de afuera de la habitación. Está al lado de afuera. ¿Puedo...? Puedes intentarlo. Podrías... tirar unos dados menos, intentar usar un movimiento, una cosa así. Podría, si no, arrojarle el cuchillo. Sí, estaba pensando eso. Que creo que es lo que voy a hacer. Sí, voy a hacer eso. Bien. En cuanto lo veo... Y yo voy a intentar grapplear al niño. Espero que me vaya mejor que a vos. Que el pibito nos wipea a todos, los buenos, los malos, ¿dónde está? Esto sería, supongo, destreza más cuerpo a cuerpo. Contra. Sería destreza más cuerpo, supongo. Sí, destreza más atletismo creo que lanza. Destreza. Ah, este sí lo agarro. Va, a menos que. Que va a hacer algo al respecto. Sí, pero no, creo que tengo mucha suerte. Yo estoy sacando una cantidad de 10. Innecesaria. Ya que estamos, voy a enardecer. Bien. Éxito. Bien. ¿Cuántos dados se suman? ¿Dos? Dos. Para ver si... Ustedes son lo más alto de potencia 2, básicamente. Upa. Esto es... 2. No es suficiente. El cuchillo... pasa. Y se clava con la pared. Ante un Basili que lo ignora y sigue. Sí, Basili que lo ignora. ¿Puedo intentar perseguir a esta gente? Esta criatura que sale de la oscuridad. No. Agarra al niño. Tanto Ana como Matías ven la cara de esta mujer. Y la sangre de Ana comunica eso a su chiquillo. Quien se sorprende de verla. Pueden actuar. Antes de que... Puntos suspensivos. Bien. O sea... Ese crítico bestial del pibito. Sí, mal. Era justo el momento de que tenía que quedar quieto y no se quedó quieto. Sí, no. Y después sacó dogs de mierda. Sí. Yo lo que quiero hacer es salir corriendo hacia fuera de la habitación y idealmente agarrarlo a este Gil y que venga conmigo. Sí, mi idea era, digamos, si no estoy completamente loco... O sea, voy que salí de la habitación y tratar de rescatarlo a Basili para que le dé una mano a detener la situación, digamos. Sí. Claro, ¿cuánto me puedo rescatar yo? Esa es mi pregunta, digamos. ¿Qué tanto me doy cuenta de la situación? Vos podés hacer esa acción, pero vos volviendo en vos va a ser después de que, de que haga su acción. Entonces van a poder perseguir después, pero la acción ahora no la van a poder cortar. Claro, como estaríamos un turno más atrás. Pues de hecho, Ana ya jugó. Ya estamos. Vos lo vas a... Ante el aviso de Matías, ¿vas a soltar a tu presa? Sí. Que en este momento no está forcejeando porque está recibiendo la mordida, pero... Apenas lo suelte, va a empezar a forcejear. No, sí, voy a... A menos que siga soltarlo. Porque está delicioso. Claro, esa es mi duda, digamos. ¿Hasta dónde? O sea, de última, si querés, puedo hacer una tirada o algo, ver hasta dónde me rescato, paro y actúo. Porque mi idea, digamos, si yo puedo reaccionar. ¿Sabés que si tomás hasta la última gota de un vástago, quizás su esencia viene? Es algo que está mal visto en la camarilla. Pero estos son enemigos de la camarilla. Yo tengo. Nadie te va a juzgar. Una habilidad que se llama Brutal Feed, que me puse. Que para... a un tipo. How convenient. Esa es la habilidad que yo...
Es exactamente la idea que quería usar. I love Vampire de Masquerade. Y la pienso usar ahora, ya está. Bien. Bueno, ¿no? Si está tan rico, listo. Vos ves, o sea, que lo empezás a mover y empieza. El Nosferatu empieza a absorber, absorber, absorber. Y en un momento le empieza a caer por las comisuras la sangre y le empieza a manchar la ropa completamente ido. De nuevo, man. De nuevo. O sea, ¿cuánto? El tiempo se para. Es todo muy, muy lento. Todo pasa en muy poco tiempo. Cuando esta sensación extraña se detiene y el tiempo parece volver a correr, esta mujer abrazada al niño se vuelve a meter en la oscuridad. ¡Ay, no puedo hacer nada! No llego a hacer nada, nada. Vasily cometiendo diablería. Podemos obviar esta el parte. El cuchillo que no de Ana clavado con la sangre corrosiva en la habitación. En la pared de del pasillo, perdón. Qué boludo este vacío. Matías tratando de despegar a un Vasily que está como loco. Y cuando ve que no te va a dar bolilla, te da vuelta como para perseguir a esta gente. Y no existen. La oscuridad se disipa, como si fuera por el mismo agujero extraño por el que se metió esta mujer. Que en el futuro conoceremos. Sí. Maldita. Un sobre de papel cae en el centro de la habitación. Sí, y este es un buen momento. ¡No! ¡Quería hacer algo! Y yo quería leer la carta. Es un buen momento para que cortemos nuestra crónica por hoy. Frescos, vamos a volver a investigar esta escena. Bueno, como siempre, agradecerles a estos jugadores increíbles que tengo, que les tiré unos personajes encima así, y al toque hicieron, armaron unas cosas increíbles, unos outfits, la verdad que es alucinante. Me encanta hacer esto. Parece que va a continuar, así que tenemos mucho más que investigar sobre el pasado de la Ciudad de las Flores, sobre los años 20, sobre lo que sucede. ¿Sobre qué le está pasando a estos vástagos que aparecen petrificados? ¿Y qué está pasando con este niño? David. La verdad que es un placer, como siempre, agradecerles a los jugadores, al Lion que está ahí atrás sosteniendo todo. Sí. Impresionante. A los que nos vinieron a escuchar, a ver, que nos siguen siempre. Nada, amor puro, los amamos, nos encanta y nada. Sigan acompañándonos porque es lo que lo amamos y queremos darle todo el rolito que podamos. Y con eso, despedirnos y hasta el próximo Jardín de los Presentes aquí en la Taberna de Rock. Gracias, amigos. Chao, chao.